y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume no ser español, ¿dónde va? Y Dulcinea, ¿dónde está? Yo no, esta canción de veras no la conocía. Y pues creo que no me estaba perdiendo de nada, la mera neta, aunque sí respeto a quien me la pidió, es uno de mis alumnos más fieles, digamos, que ha visto muchos de mis videos. Pero bueno, yo quisiera que se metiera, que se sumergiera en mi canal y viera todos los videos. No son tantos, son más de 1300, pero pues, puede irse por autores. Yo le aconsejaría que se fuera checando todos las listas de reproducción. Ya después ya viera las otras que, o sea, es decir, hay muchas canciones que como nada más he subido una sola canción de ellos, no hice lista de reproducción porque como una lista de reproducción con una sola canción, creo que no. A menos que fuera muy famoso el cantante y de, bueno, tengo esta de Caruso, tengo esta de... ¿De quién? O sea, si de Jorge Negrete nomás tuviera una, pues diría, bueno, tengo esta de Jorge Negrete. Tengo varias de él. Pero tengo también varias de Rafael, de José José, de Roberto Carlos, bla, bla, bla. Tengo de muchos. Pero... yo digo que así podría irse de lista de reproducción en lista de reproducción. Después, ya checar la lista de reproducción que se llama Todas. Ahí ya podría encontrar todas, pero que sí, como le digo, son más de 1300. Van de la A a la Z, aunque está mal. Esa aplicación que ordena alfabéticamente no las ordena bien. O sea, yo... digamos que sería muy largo el video si me pongo a explicar exactamente cuál es el error que tiene, pero sí tiene un error. Pero bueno,
Ya ni modo, digamos que dentro de lo que cabe yo trato más o menos de que queden, para que digan, ay, tendrá esta, ah, vamos a buscar, ah, oh, mira, tiene esta, tiene, o sea, ¿sí entienden? Bueno, espero que les haya gustado y servido. Ah, les digo de Quijote, pues en tal caso yo diría, pues la de Joan Manuel Serrat está mejor. De hecho, yo creo que la voy a subir pronto, la que dice, ¿cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Algo así. Está bien, padrísima. O sea, yo creo que está más bonita la de Serrat que la de Julio Iglesias. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Ojalá que os haya gustado y os servido y hasta pronto.